kingdom come. This is my kingdom come. Y aquí tenemos con nosotros a una nueva Fallera Mayor 2024 que ha venido para que la conozcamos un poquito otra vez. ¿Qué tal, Pepe? Hola, Silvia, muy bien, ¿y tú? Muy bien. Vamos a recordar, nombre y dos apellidos. Silvia Vivos Anauja. De la Falla. Oltajo a Ramón Jiménez. Bueno, pues vamos a conocer cuál es el sector de tu Falla y la sector agrupación. Sector Cuatro Carreres y tenemos la misma agrupación, la Cuatro misma Carreres. La misma agrupación, Cuatro Carreres. Cuéntame, tu historial fallero, Silvia. Pues me apunté a mi Falla a los 6 añitos. Sí que es verdad que durante 2 años el amor me llevó a otra falla. ¿A cuál? A Falla de la Industria Santo Justo y Pastor. A Industria, ahí en Camisa Regrado. Correcto. Y nada, luego finalmente volví a casa porque tengo pues a toda mi familia allí y aquí he podido cumplir el sueño. Y aquí cumpliste el sueño. ¿Fuiste Falla de Mayor Infantil? Sí, en el 2005. ¿En el 2005? Hace 20 años. ¿Y cuál es la razón que haya sido este año? Pues la razón, ya te lo conté creo, Pepe, en la entrevista que tuvimos, pues que la vida te lleva por caminos distintos, yo no veía el momento y este año justamente que ha sido el 50 aniversario de mi falla, pues pensaba que iban a haber muchas compañeras mías que iban a ser falleras de mi falla y al final no hubo y tuve la posibilidad. Y tuviste la posibilidad. Pues vamos a recordar quiénes han estado contigo, papis, hermanos, pareja, quiénes han estado ahí. Cuéntame, bueno, familia cercana de primer grado. Pues nada, sobre todo mi padre y mi madre, que han sido mi gran apoyo este año, que son ellos Manuel y Javier, y mi hermano, que también lo he tenido como delegado de festejos. Entonces, sí, entonces él pues, ha formado parte de este año también, que también se llama Javi. También se llama Javi. Pues vamos a saber, ¿estás estudiando o trabajando? Pues soy maestra de educación infantil y primaria, ejerzo como maestra de primaria y estoy opositando para plaza fija. Para plaza fija ya. Bueno, vamos a ver si hay suerte, que tal y como está la movida ahora, a ver qué pasa el curso que viene. Sí. Bueno, cuéntame, ¿qué ha supuesto para ti este reinado, Silvia? Pues, a ver, ha supuesto un sueño porque, como ya sabes, al ser infantil siempre tienes ese sueño de ser mayor y un reto también porque ya cuando eres mayor, cuando estás trabajando, cuando estás estudiando, compaginarlo es muy complicado, pero para mí ha sido cerrar los ojos y pensar que hace un año estaba siendo elegida y ha pasado ya y digo, no me lo creo. No te lo crees. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Como acto? No. Lo que tú quieras. Pues, es que esa pregunta la hago abstracta. Abstracta. Pues yo diría sin duda la ofrenda. La ofrenda. Es que es un acto que siempre te dicen, es muy bonito, vívelo ahí con toda intensidad, pero hasta que no te sueltan ahí en la calle La Paz, mi presidente que me cogió el brazo y me dijo, Silvia, ahora es tu momento, y hasta que no estás ahí no sabes lo que no es, no se puede explicar con palabras. Qué bonito. ¿Hay algo que te haya sorprendido, que no te esperabas, a pesar de tu experiencia fallera? Pues creo que las amistades que haces, que te juntas con personas que te puedes llevar muy bien o lo que sea, pero no esperas que se vuelvan como parte de tu vida tan esencial y que espero que se mantenga durante mucho tiempo. Por supuesto que sí. Vamos a saber tu gusto fallero. ¿Es un artista fallero? Víctor Hugo Giner. Víctor Hugo Giner, sí señor, gran artista. ¿Una fallera mayor de Valencia? Pues Marina Civera. Marina Civera del 19. Correcto. ¿Un pirotécnico? Tirando un poquito para casa, Juan Francisco Garzón de Pirotecnia Lluch. Ah, de la Pirotecnia Lluch. Es fallero de mi falla. Ah, también. Y amigo. Hombre, pues nada, le mandamos un saludo, por supuesto que sí. ¿Indumentarista? Pues Rosa de Luidos y Amparo Fabra. Pues a las dos le mandamos un saludo, por supuesto. ¿Peluquería y maquillaje? El tocador, Jesús y José. Jesús y José. José, la peluquería y Jesús y maquillaje. Le mando un beso. Qué manos tienen los dos, ¿eh? Qué manos tienen los dos. Bueno, pues ahora vamos con los gustos personales. Un hobby aparte de las fallas. Viajar. Yo creo que es... Conocer mundo. Conocer mundo, sí. He viajado bastante y es un momento de desconectar y de conectar contigo misma. ¿Un monumento de Valencia? La Lonja de la Seda. Sí, señor. Patrimonio de la Humanidad. Un arraigo muy grande en la historia de Valencia. ¿Un pueblo de Valencia, de la provincia? Sedaví. ¿Sedaví por qué?
porque bueno, en la agrupación Cuatro Carreres tenemos una falla, la falla Bressol del Moble, con la que tenemos mucha afinidad, y este año he tenido la suerte de estar también con muchos de esos falleros, en contrabandistas, y su gente ha sido maravillosa y para mí me llevo un recuerdo muy grande. Los hermanos Arnica, entre ellos. Correcto. Chumi, un beso para Chumi. Para Chumi, Fernando y para Estela, para correcto. Los tres, que si no luego lo veo que a mí no me envías de nada, por supuesto que sí. Una calle de Valencia. Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez, de principio a final. Es una calle que no tiene comercios, A ver, es la calle donde vivo, es la calle donde nací, y es la calle donde empezó mi reinado y acabó, porque ahí quemamos la falla. Ahí que bastáis la falla, sí señor. ¿Una ciudad del mundo? Valencia, por supuesto. Sí, pero Valencia no cuenta. Una ciudad del mundo que no sea Valencia. París. París. Sí. ¿Has estado? Muchas veces. Muchas veces. Es que comparte dos lados que me describen muy bien, que es mi parte más niña, porque me encanta Disney, he estado un montón de veces. Y la parte más romántica, que yo me considero una persona muy romántica y la ciudad me encanta. Todo, me alegro mucho. Todo de ella. ¿Hay algún rinconcito de la ciudad donde te perderías? El centro histórico, Plaza de la Reina, Plaza Redonda, por Mercado Central. Esas callecitas que hay. Sí, porque además me gusta mucho la fotografía y me encanta ir por esas zonas, fotografiarme. Sí, porque no sé si estarás de acuerdo que si te gusta la fotografía, que cada vez que pasas ves ángulos algo nuevos. Algo nuevo, correcto. Que dices, si pasa por aquí no había visto esto, o no había visto lo, o incluso que ha cambiado por algo, ¿no? O cuando ves una foto de lugares por los que has pasado, pero no la reconoces, dices. Exactamente. Sí. Así es, así es. Bueno, pues capítulo de agradecimientos. ¿A quién quieres agradecer todo lo que has vivido este año, que sin duda con todos ellos se ha realzado todavía más? Pues sobre todo a mi familia, a mis padres y a mi hermano, a mi fallerita mayor infantil, Marta, y a mi presi infantil, Enzo, a mi presidente, que ha sido un gran pilar, y cómo no, pues a toda la gente que ha estado apoyándome, a mi falla y a las familias de mi falla mayor infantil y mi presidente, que hemos hecho una piña genial, somos como una familia, y como no, a mis perles. Así es. Pues a todos ellos le mandamos un saludo, y a ti, gracias Silvia por estar otra vez con nosotros. Muchas gracias. Y por supuesto, enhorabuena por este gran reinado que has tenido. Gracias a ti. Felicidades. ¡Hasta luego! King.